este, güey. Ahí está. Ya se movió, güey. Ya se movió. Gracias, de este lado. Hoy. Ah, cabrón. No mames, güey. No mames. Hola. ¿Quién eres? Son altas horas de la noche desde este lugar tan raro, aterrador, por así decirlo, con antecedentes de apariciones fantasmales. Y en esta ocasión, en Desvelado Rec, tengo el honor de presentar a un amigo que se atrevió a venir conmigo a este lugar tan lleno de situaciones que de verdad en este momento no les puedo explicar. Él es Eddie. Eddie, ¿cómo estás? Beto, buenas noches. Te soy sincero, la verdad estoy algo nervioso, asustado. Se siente una vibra pesadita. Sinceramente, sí ando nervioso. Nervioso y con miedo, la verdad. Se siente un ambiente muy, muy tenso. Y pues estamos en la boca del lobo, en la nada, en el panteón, todo oscuro. Pues vamos a ver qué sucede. ¿Fue fácil llegar aquí? No fue fácil. Todo el camino muy, muy solo, peligroso. Pues vamos. Simplemente con el sonido ambiente se ve raro, se escucha raro. Oye, güey, aquella luz, ¿qué es? ¿Sí la ves? Sí, no, ¿qué pasa? Es que no había luces, güey. No, llegamos, estaba todo oscuro. Mira, se ve una luz a lo lejos. Y todo es monte. ¿De aquel lado? ¿De aquel lado? ¿Qué? A tu mano derecha. ¿Qué pasó? Se vio como que pasó algo. Vamos a empezar, Eddie, porque ya es tarde. ¿Qué fue? ¿Qué sería lo que se escuchó? ¿Qué es eso? Vi una sombra, güey. A ver. A ver con tu lámpara, luz sale, güey. Vi como una sombra, ¿eh?
lado, Beto? ¿Dónde, dónde? ¿De qué lado? Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Por aquí se vio la sombra y se ve que es reciente esta sepultura. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¡Ay, güey! Vamos a cerrar la camioneta, güey, porque si no, vamos a tener problemas. Me sacaste de onda, güey, no mames. ¿Qué estás viendo, Eddie? Porque te veo muy intranquilo, güey. Mira la camioneta que quedó prendida, güey. Discúlpame que la haya dejado así, güey. No. Yo, si quieres, ve a cerrarla, güey. Aquí te espero, güey. Está algo allí, mira. Ve a cerrarla, güey, ve a cerrarla. Se siente bien horrible, cariño. Hoy, hoy, güey. ¿Dónde, dónde? Es que de hecho este desvelado rec lo estamos realizando a las, son tres, creo que 3:40 de la madrugada. Se complicó un poquito. Cabrón, escucho algo allá. Pero lo que me sorprendió, amigos, es que Eddie, pues la verdad, se bajó. Ay, cabrón. Ahí fue la camioneta, perdón. Se bajó corriendo y yo estaba agarrando apenas la lámpara, estaba acomodando mi mochila. De hecho, la mochila la dejé aquí. Y pues la verdad, dije, pues vamos a grabar porque está raro esto. La cuestión es que, dice él que ve una mujer, pero solamente alcanza a ver sombras. ¡Hola! Güey, escucho una mujer, ¿eh? Eddie, escucho una mujer, güey. Pero me dijiste que habías visto. ¡Ay, cabrón! A ver, háblale tú, güey. No vayas a pisar un trabajo, güey, porque aquí se da mucho eso. Y de hecho aquí hay uno, No mames, cabrón. Todos estos animales ponzoñosos nos atraen. No, está grandísimo, güey. Ay, cabrón. No, de este lado. Eddie, pero cuando te brincaste, ¿qué viste, güey? Vi la sombra de una mujer. Pero le corrió, ¿qué onda, güey? Cabrón. Le corrió hacia este lado. De hecho aquí se siente de este lado.
Y apenas te iba a platicar de la historia de la tumba de una supuesta bruja de aquí, güey. Se ven Ve, luces. Beto, aquí es donde se empieza a sentir. Sí, güey, de No hecho te pases. se te ven No te pases. ¡Comunícate! No voy a andar a alguien haciendo brujería, güey. Suspiro. Acá, Beto, ¿Dónde acá, estás? acá, ¿Dónde estás? acá. Ahí está. Sí, Mira, ahí güey. está, ahí está. Ahí está. Se movió, güey. Estaba alguien parado ahí, güey. Se vio bien clarito, güey. Oye, ni siquiera te presenté, discúlpame. ¿Te puedes presentar aquí con nuestros amigos de Desvelados Rec, No, sí, no, discúlpame, me tuve que bajar rápido. Digo, ves una sombra en medio de la nada. De la nada está completamente oscuro. 3:10 de la mañana. Se oye el lamento. ¿Qué es lo que haces? Pues tuve que bajarme. Tuve que bajarme, se escuchó de aquel lado y no había nada. Nada, nada, pero sí se siente la presencia. güey? Ve, 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 ve. ¡Manifiéstate! Es que hay que hablarle, güey. Uy, güey. Pues bien, güey. El día es que la neta sí me sacaste de onda, güey. Ahorita que íbamos llegando. Es que se siente una energía súper baja. Nunca me había pasado esto, Beto, la neta. No sé si también te alcanzas a percatar de los lamentos, güey. Eso A fue lo lo que me lejos, güey. sorprendió. Luces también que se alcanzan a ver. Hoy, de este lado. De este lado. ¿Neta no era alguien aquí, Beto? Hay que revisar, güey. Mira. ¿Qué pasó? Ah, no seas cabrón, güey. Son velas de bru para Sí, es brujería, una güey. velación. Es una velación, sí, güey. Una velación y esa es tumba. Sí, güey, Pero la aquí. hicieron en los pies, Beto. En los pies y había un animal aquí, güey. Había un animal. Mira, Beto. ¿De qué, güey? Pero no dice de qué santo No es, güey. dice, pero Está para. oscura, güey. La Santa Muerte, ¿no, güey? Sí, para mí que esta. A la persona que está así, sepultada, la han de haber matado, güey. La han de haber matado porque, por lo regular, ese tipo de trabajo son para las personas que matan. Son las que más energía negativa tienen. Pasos, güey. Oye, no habrá, como tú dices, no habrá alguien aquí. Dices que lo viste porque creo que era una mujer, ¿verdad? Sí. Si era una mujer y corrió hacia este lado, Beto, y de este lado está la velación. ¡Haz un ruido! ¡Haz un ruido! Queremos saber dónde estás. ¡Haz un ruido! ¡Haz un ruido! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Haz un ruido! Mira, vamos a llegar a la tumba que te venía platicando. Cabrón. ¿Ya viste? Ven, más para acá. Las luces, güey, allá. Mira, mira. Sí se ven en Se la están toma. Están acercando, ¿no? acercando, güey. Se están Ahí viene, acercando. son tres, güey. Sí, se están acercando.
Ay, güey, sí es cierto, mira. Te acerques, Beto, porque está más Es que, cerca. ¿sabes qué? Te quiero enseñar rápidamente la tumba. Es que esta tumba, güey, es la primera de este camposanto y supuestamente aquí está enterrada una bruja, güey. Y bajo el pirul. Y ve qué pirul. Ay, No te güey. pases. No sé. No, 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 No no, te no, 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 pases. no mames. Uy. Las luces. Ay, güey. Ahí hay adentro algo, güey, Aguas, aguas, aguas. Ya se oyen ruidos muy cerca, güey. Ahí están, ahí vienen, ahí vienen, ahí Cerca. vienen, ahí vienen. Güey, ahí vienen, no, no, no mames, Ya, ahí vienen, ahí ya vienen. están aquí. Ahí vienen, ahí vienen, ahí Ya están vienen. aquí. Son tres, güey. Pero son luces o son. Sí, son luces, ¿verdad, güey? Como lámparas, güey. Pues no. Ah, cabrón. Güey, ahí vienen, güey. Sí. Mira. Deja Ya alguna toma más están cercana, güey. más cerca. Vamos a tener que correr, güey, porque ahí vienen, güey. Miren, ahí está. Ay, cabrón, otra vez. Ahí hay tres luces, amigos, y se vienen como caminando. ¡Hola! No, no mames, güey. No siguiendo bien afuera. ¿Estás bien ahí? Allá, en aquella tumba. Ay, güey. Este lado. Para atrás. No, se sigue yendo acá de este lado. No mames, güey, está más cerquita, güey. Voy. ¿Qué es eso, mames, está pisando, güey. Acércate, ya te escuchamos, ahora acércate. No se vieron las luces. Hola. ¿Nos vamos? ¿Estás bien, Eddie? Está sudando, güey. De este lado se escucha lamento, güey. Ay, güey. Pisaron aquí. Se están acercando, güey. Haz un ruido si quieres que nos vayamos. ¿Sabes qué, güey? Como que vinimos a interrumpir algo, cabrón. Sí. Haz un ruido. Haz un ruido si quieres que. Ay, 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 ay. Ya no se vieron las luces. Haz un ruido. Ah, oh, vergas, güey. Ah, no mames, ¿qué es eso? Se viene acercando.
Hola. No te No, no, no pases. mames, no mames, no mames. Ve, se viene acercando, Sí, se güey. viene acercando. Acércate más. Ay, cabrón, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Cuidado, 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 güey. Cuidado, güey. ¿Estás bien, Uy. güey? Ay. Acércate. Ay, cabrón, golpe. No, no mames, ¿eso qué es, güey? Es de este lado. Sí están molestos. Venía caminando, güey, te lo juro. Como que se vino hasta acá porque te empujó, güey. Sí, Eso fue más un empujón, güey. Se siguen viendo luces extrañas, güey. Hay mucho animal ponzoñoso como estas arañas que están aquí, vean. muchísima araña de este lado. Me alcanzo a ver sombras, güey, ¿eh? ¿Qué están pasando, güey? ¿De aquel lado? Si quieres que nos vayamos, haz un ruido. Ve, güey, sea como. ¡Ay! No mames. Se escuchó más una pisada, güey, ¿eh? Fueron las mismas que escucharon de este lado. ¿Quieres que nos vayamos? Aquí hay alguien, güey. ¿Qué fue, güey? No te pases de este lado. De este lado, güey. Hoy. Ay, cabrón. Haz un ruido fuerte y nos vamos. Aquí hay alguien, güey. Puede ser una No, no bruja, güey. estamos solos. Mames, no, mames, no, mames, no, De mames. este lado. Hoy. Uy, vamos, Siguen güey. pisadas acá de este lado. Hoy lamento, güey. No, si es una mujer. Ay, cabrón, Si es mira, una mira, mira, mujer, mira, es una güey. mujer. Mira, mira. Agárrame la cámara, agárrame, agárrame. Es No, una no, no mujer. la agarres de abajo, güey. Así, sí. Así mero. Pórtame la lámpara. Mira, güey. Ahí está, güey. Aquí no hay. Mamada de que no. Mira, güey. Ahí ya. No te No lo pases. viste, Ahí güey. está, ahí Ahí está, está, hijo. ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, hijo. Ahí está. Ya se movió, güey. Ya se movió. Ya se movió. Ya se movió, güey. Agarra tu lámpara, agarra tu lámpara. No le voy a hacer algo al carro, güey. No le voy a hacer algo al carro, güey. Eddie, vamos a cortar, güey. Sí, Vamos a terminar este vamos. desvelado. Ya es muy tarde, güey. Ya. Creo que ya hay suficiente evidencia. Te agradezco, güey. Te agradezco que hayas participado en este. Ay, cabrón. Otra vez, güey. Es que no vienes algo a tu camioneta, güey. Así, ¿sabes qué, Beto? No estamos solos. Yo creo que esta es otra experiencia en la cual no debemos de dudar. Y menos en estos lugares, menos en estos lugares. No Menos mames, de este güey, no lado. mames. Gracias, amigos de Desvelado Rec. Buenas noches.